del gol, bueno, pues ya estamos una vez más aquí, Jesús, Tavo y su servidora, para platicar de fútbol y todos los goles que hubo en esta jornada 13 del fútbol mexicano, chicos. Sí, bueno, cayeron varios golecitos. Buenas tardes, compañeros. Y sí, definitivamente por ahí no nos quedaron mal, tanto en el Tigre Santos como en el América Cruz Azul. Creo que sí, se dieron partidos muy emocionantes y pues con muchos goles. Sí, no, sin duda fue una jornada sorpresiva, ¿no? Hasta cierto punto, digo, sorpresiva por la goleada de Cruz Azul al América, digo, un equipo... que americanista que no venía jugando muy bien, pero que había tenido un repunte ahora en el ya, clásico. Ya, ¿ya habrá tocado fondo con este partido? Yo creo que ya se tiene que empezar a preocupar, porque ya el torneo está bastante avanzado, ya aún más allá de la mitad, ya empiezan ahora sí a complicarse los puestos de liguilla. Esa digo, que a pesar de todo, pues, está ahí, no está peleando. Sí, lugar general, está entonces ahí, pero si viene un declive después de esto, bueno, si sigue el declive más bien después de esto del América, creo que sí, ya tienen que empezar a apretar y a definir el paso, porque... se ve el panorama negrillo. ¿Cómo te va a poner 5? Se ve negrillo. Negrillo. Bueno, pues, se ve negrillo, pues si les parece, damos una revisada rápida a lo que pasó esta jornada 13, cabalística, que sí fue cabalística para algunos. Uh-huh. Necaxa el viernes le ganó 3-2 a Morelia. Con esto se adjudica el liderato general por esta jornada. Después el León Veracruz, que déjenme decirles, me sorprende que Octavio Otra Zúñiga sorpresa. Siga aquí en los estudios después de ese, siga vivo. De ese partido, que siga vivo. No, creo que sí, sí está totalmente comprobado que sí, sí eres... Que sí, si tengo una situación de la salación, entonces yo creo que esta temporada me cambio a otro equipo. Al final de la temporada. Esta jornada me voy a cambiar. Ya es justo, dale chance. Es necesario. Y bueno, esto ya fue en sábado. También ya más tarde Tigres goleó 4-0 a Santos. Sorpresivo, porque Santos no venía... Santos venía jugando bien. Venía de perder la jornada pasada. Es su segunda derrota de manera consecutiva, pero sí sorprende que la diferencia sea tan grande. Digo, no tanto que Tigres gane. Y con un Guiñac que sigue siendo... Y la verdad es que Tigres sigue sin ser tan brillante como se acostumbra, como se espera de él, y aún así le haya podido sacar el resultado a Santos, que viene jugando muy bien, pues... Sí, creo que fue un resultado por demás sorpresivo por el tema de Santos. Después, el partido creo que de la jornada, Cruz Azul 5-2 al América. O sea, no fue espectacular en cuestión de jugadas. No. Creo que fueron muchos errores por parte del América. Y pues Cruz Azul salió afinado y encontró los goles necesarios en los momentos que lo necesitaban, ¿no? Sí. Después, Tijuana ante Atlas, empate a 2, por allá Tijuana en el último minuto se le escapa el triunfo, un disparo a larga distancia de un jugador de Atlas que consigue el empate. Después, Chivas ante Pumas, amigo. Nos fuimos tablas ahí con un partido medio raro, un penal medio raro, todo medio raro, ¿no? Y por ahí el gol de último minuto que cayó de Carlos González para rescatar un partido de Pumas que fue infumable, hay que decirlo. Para los dos, es que realmente quedó mucho a deber ese partido. Sí, sí. Y ya en actividad de domingo, Toluca empata al equipo de Puebla en casa. Puebla que va teniendo buenos resultados con Juan Reynoso, fíjate, ha ido mejorando, le ganó a León, le ganó a los Tigres. O sea, realmente creo que ha tenido... Yo creo que Tigres le dio suerte porque le ganó primero que a León. Yo creo que le puedes ir al Puebla. No sé, fíjate que sería una buena opción. Nunca lo he pensado. Vele a los Tigres. Vele a los Tigres. Mejor a los Tigres. No sé. Ya están muy alzados ahorita con los últimos partidos. De aquí al final del programa lo pienso. Bueno, y hago mi anuncio oficial. Y bueno, ya en la actividad, ya por la tarde del domingo, Juárez cayó en casa ante el Atlético de San Luis, que por fin vuelve a ganar Gustavo Matosas. No lo había hecho desde su debut. Uh-huh. Y gana 2-1 allá en la frontera. Y los Gallos Blancos siguen hundiendo a unos Rayados que aún no tienen técnico, sigue por ahí un interino y caen 2-1 los Rayados de Monterrey en el Estadio de la Corregidora. Así fue la actividad. Díganme qué les pareció la jornada, qué les sorprendió, aparte tal vez de la goleada del Cruz Azul al América, qué quedó a deber. Pues como que los de hasta arriba se relajaron un poquito, ¿no? A excepción de Necaxa que sigue... Pues Necaxa sigue aprovechando precisamente que los espacios de los otros, sí. Entonces creo que sí hubo como varias sorpresas por ahí. Fue una jornada, pues creo que entretenida, para mí sí me gustó. Sí, la jornada está muy irregular, el torneo está como muy, mucha gente lo ve parejo, yo lo veo irregular el torneo, creo que los equipos... Nadie ha sido consistente. ¿No? O sea, realmente hay cambio de líder, si no cada jornada, por lo menos cada dos,
Por ahí se ha visto equipos que han tenido un levantón importante, como el mismo Pachuca, el caso de Puebla, los Tigres, que ya sabemos que los Tigres se ponen en modo serio ya cuando se va acabando el sí. torneo y terminan coronándose, nunca estuvieron lejos de la zona de liguilla, han ido metiéndose, digo, es muy importante la victoria con Santos, creo que le dan un golpe de autoridad a los laguneros que ya venían muy alzaditos. Santos comienza a darse cuenta de las carencias que tiene de cara a la liguilla, porque me parece que no peligra tal vez su puesta liguilla. Va a estar en liguilla. Creo que aparte le llega tiempo, ¿no? Le llega tiempo este golpe de realidad también para que pues ellos sepan para que ajusten tuercas y se den cuenta dónde tienen sus principales debilidades. Por ahí me parece que Guadalajara no termina de encontrar un funcionamiento. Luis Fernando Tena medio acomodó algunas piezas, pero al final sigue habiendo muchos problemas. Yo no sé si problemas. Le alcanza el torneo al Guadalajara. Yo creo que no le va a alcanzar. Para acomodarse, en realidad, no creo. Tienen que este torneo necesita reinventarse por con el lado. Tienen que pensar ahorita en sacar la mayor cantidad de puntos antes de meterse en un problema que de por sí ya lo tienen ser en la porcentual. Sí, liguilla no pueden ni imaginárselo ahorita en este torneo. Entonces vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, pues vamos a una pequeña pausa para seguir analizando más de esta loca Liga MX. Vuelta en esta zona de gol y pues sí, para seguir platicando, ¿no? De esta loca Liga MX, como acabo de decir, Jesús, me sí, gustó eso. Sí, bueno, es que... Es que sí está muy loca. Es que es muy loca, o sea, y por ejemplo, para poner un poquito en contexto, revisando el once ideal, pues sí, me parece que por ahí Cruz Azul y Necaxa son los que se llevan pues mayores reconocimientos. Por ahí este jugador Mauro Quiroga me sorprende la calidad que tiene el delantero argentino de los Rayos del Necaxa, y creo que ha sido de los equipos más consistentes con Memo Vázquez, aunque ha tenido algunos tropiezos. Ya llegó a la cima de goleo también con junto con Furch. Exactamente, por ahí Guiñac, que sigue siendo de lo destacado, me parece que a pesar de que ya es un hombre de 34 años, sigue teniendo una calidad para ser un referente. No sé cuánto tiempo le quede en Tigres, pero posiblemente lo veamos retirándose en el conjunto regiomontano. Parece ser que sí. Y pues no sé qué más podamos platicar sobre esta fecha, me parece que fue destacado, pero si quieren vamos dándole vuelta a la página. Sí, y yo pensando creo que sí, porque si no, tampoco voy a querer hablar de mi León, y la verdad es que... No, ¿por qué no? Hay que hablar mal de León. Bueno, primero hay que poner en contexto de que este fin de semana no hay Liga MX, no hay Liga. Hay un parón nuevamente por fecha FIFA, la selección jugará, me parece, en Bermudas ahora, en el país de Bermudas, no que vaya a jugar con en Bermudas. Sí, regularmente juegan con shorts. Juegan con shorts, pero en Bermudas no. Entonces, me parece que es bueno para algunos equipos que tengan la posibilidad de acomodar de un poquito en lo que está pasando, los resultados negativos que tuvieron algunos, los que tuvieron buenos, pues a prepararse para afianzarse y buscar un pase a la liguilla, porque ya estamos en la fecha 14 y estamos a 4 o 5 jornadas de que termine la liga, estamos en la recta final y muchos tienen que ponerse las pilas, ¿no? Sí, yo creo que por ejemplo en el caso de León ya tiene que terminar esta curva, ¿no? Que vino de la baja, que tiene 2-3 partidos ya con una baja de juego bastante considerable. Creo que esta pausa les puede servir también, ¿no? Para reacomodarse, para bueno, volver a encaminarse en la senda que llevaban y pues volver a ser ese equipo explosivo y espectacular que estábamos viendo con mucho toque en los últimos. Pues yo creo que será cosa de que Nacho Briz deje de hacer sus cambios raros, ¿no? Y que regrese también un poco a lo que estaba haciendo el torneo pasado. Está, digo, está la verdad, meter a Tecillo, ya intentó meterlo otra vez de lateral en la jornada anterior, pero ya tienes descompuesto al equipo de fondo, ¿no? Ya Ramiro González no tuvo actividad, Herrera y Kiwa no habían tenido actividad, no pueden estar al mismo nivel que los jugadores que estuvieron jugando todas las jornadas.
Digo, Nacho Ambriz con estos cambios extraños, meter a William de portero titular. John Cardona, que tampoco ha tenido casi utilidad. John Cardona, un jugador que, digo, no tenemos nada en contra de él, pero está ocupando una plaza de extranjero que bien podría tener otro jugador. No, Iván Rodríguez sigue siendo un hombre que no sigue siendo titular, por lo que entiendo. Está entrando. Entró de titular en esta ocasión, pero salió muy pronto también, creo. Entonces, yo creo que físicamente todavía no está al 100. Incluso fue uno de los cambios como que en lo personal no entendí muy bien de qué se trató, ¿no? Porque si no lo vi muy necesario, pero como dices, puede ser el tema también físico, a lo mejor todavía no está al 100. ¿Y el cambio, Veracruz? Y bueno, pues Mosquera en este momento va a ser otra dificultad que va a tener a lo mejor, porque hay que ver si le alcanza el descanso para recuperarse de la lesión que se... Va a ser complicado, y mira, en el tema de Veracruz, por ejemplo, que tenía ya 38 partidos, tiene sin conocer la victoria, digo, ya hasta es una cuestión, no sé si a ustedes les pase, digo, lógicamente a la afición de León en esta jornada, ¿no? Pero cuando lo ves jugar contra otros equipos, dices, ya, que gane el Veracruz. O sea, lo que les decía como de empatizar un poquito con su afición y luego verlos tan cerca. Con Toluca prácticamente se quedaron a dos minutos. Con León tuvieron oportunidades. Se quedaron a 6 ganar. Que, al menos, como aficionada, a mí me pasó en el estadio que llegó un punto donde dices, es que León no se merece ganar jugando así. Pero el Veracruz tampoco se merece ganar porque tampoco jugó absolutamente a nada, ¿no? Pero creo que por lo que venía haciendo León y por lo que ya llevaba de paso Veracruz, pues sí era así como de... Vaya la chapo, que gane el Veracruz. Tampoco, sí, la verdad, sí estaba ya rezando para que ya, por favor, empezara la goleada, pero no empezó. Entonces, nada más quisimos arrancar y no sucedió. Sí. Entonces, pues sí creo que León está por ahí prendiendo foquitos rojos en los que ya debe poner atención porque se le va a acabar el torneo, si no, y nos vamos a quedar afuera. Sí, bueno, y si les parece, creo que vale la pena nada más, ya para cerrar este bloque, revisar un poquito la tabla de posiciones para ver más o menos cómo se está vislumbrando la liguilla. Necaxa con 24 puntos es líder general. Después está Santos con 23, ahí pegaditos son los que han estado repartiéndose el liderato todas las jornadas. Uh-huh. Gallos Blancos, que aunque aflojó el paso unas cuantas fechas, se mantiene ahí en el tercer lugar después del triunfo ante Rayados. América con todo y sus... Problemas que empata o que pierde, y que Memo Ochoa ya recibió 15 goles desde que llegó a México, que es una sorpresa fatal para el aficionado americanista. Está en cuarto lugar todavía, no ha bajado. Y después viene León y Tigres con 20 puntos, Pachuca y Pumas con 18, y abajo de ellos está Atlas y Tijuana con 18 también, y después San Luis con 17 y Cruz Azul y Morelia con 16. Estamos hablando que del primer lugar, que es Necaxa, al número 13, que es Morelia, hay solamente 8 puntos de diferencia. Cuando hay por ahí, me parece, entre 15 o 18 que todavía se van a disputar. Entonces, hay un margen todavía muy amplio como para decidir quién va a llegar. Sí, todavía cualquiera puede. Pero ¿qué les parece? Sí, vamos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos platicamos de quiénes se pueden perfilar para la liguilla. Adelante. Perfecto. Tratándose de la cerveza, un poquito de vez en cuando no hace daño. Estudios realizados demuestran que al contener elementos minerales, la cerveza puede ayudar a mantener una mayor densidad ósea. Al consumirla de manera moderada, ayuda a prevenir los ataques cardíacos en un 40%. Las mujeres que toman una cerveza al día tienen menos probabilidades de tener problemas mentales a medida que envejecen. Dada la alta cantidad de agua presente en la bebida, los riñones trabajan constantemente evitando la formación de piedras. Diversos componentes de la cerveza podrían actuar sobre los mecanismos que desencadenan la diabetes. Pues seguimos ya aquí en Zona de Gol y pues para platicar de nuestros favoritos también para la liguilla. Y pues no tanto favoritos, sino también aquellos equipos que han venido haciendo la tarea para meterse en esta competencia, ¿no? Yo creo que los que más deben preocupar en este caso es Tigres, como siempre, que es un equipo que ya sabemos que arranca en tercera y ya se aplica hasta la parte final del torneo. Es un equipo que realmente levanta, que sabe cómo jugar estos torneos. Creo que el Tuca Ferretti le tiene muy bien tomada la medida ya al torneo mexicano. La decepción sería en este caso Monterrey, que teniendo un equipo, un plantel tan sólido, tan vasto, no alcanza, no, me parece que no va a alcanzar a llegar a estas instancias. Pero la verdad es que sí, creo que Tigres puede ser el equipo fuerte en la liguilla por cómo viene cerrando, y Pachuca. Yo veo Pachuca que está jugando bien en esta parte final del torneo. Me parece que ha tenido buenos resultados, se ha ido metiendo, al principio no estuvo tan bien. Es que hay jugadores como Franco Jara que te marcan la diferencia en un partido donde nadie más lo hace,
y es hasta cierto punto una garantía, ¿no? Que este tipo de jugadores aparezcan con los Tuzos del Pachuca. Por ahí obviamente me parece que el guardameta Rodrigo Rey también ha hecho bien las cosas, aunque ha tenido ciertos errores, pero en general Rubens también ha aparecido. Rubens Sambuesa, viniendo de atrás, se ha ganado un puesto ya entre los, sí, entre los considerados por Martín Palermo, que también hay que decirlo, el entrenador argentino al principio le costó cuando llegó a los Tuzos, que llegó en una transición, tuvo que entrar ahora sí que de emergencia ahí por el cese del técnico anterior, que era Paco Ayestarán, me parece. Y pues me parece que de a poco se ha afianzado un proyecto más sólido en Pachuca. Y pues sí, me parece, coincido contigo, que creo que es uno de los clubes que se puede meter entre los primeros ocho. También creo destacar lo bien que lo ha hecho Atlas en el torneo. Digo, no es la revelación del torneo, pero me parece que a estas alturas, en torneos anteriores, Atlas ya está prácticamente despidiéndose de posibilidades de liguilla. Y hoy está lleva un paso constante. A un peldaño. Está en el noveno lugar. Va bien. Yo creo que todavía le alcanza. Creo que le queda el tiempo suficiente para irse para arriba y para meterse a la liguilla. Yo creo que mucho tiene que ver lo que están haciendo en cuanto al estilo de juego. Creo que Atlas ha encontrado ya cuál es el estilo que más le acomoda. Aparte, Camilo Vargas es un portero muy seguro, la verdad. Creo que ha tenido buenas actuaciones. De hecho, seleccionado ahora para la fecha FIFA. Creo que ha sido uno de los mejores refuerzos de este torneo de la liga en general. Sí, ha sido tremendo lo que hizo en el partido con León. Se vio muy bien, con América también, contra América también se vio muy bien este jugador, y bueno, sin duda el Atlas sí puede tener una buena participación, me parece, sí le veo posibilidades serias de poder entrar a la liguilla. Creo que es un equipo que puede de alguna manera ser contendiente, sobre todo viniendo de abajo y pensando en que los de la parte alta de la tabla vienen como en una fase muy irregular, digo, salvo el Necaxa, que como decían, es el equipo que quizá ha tenido mejores resultados con Memo Vázquez. Yo veo los de la parte de arriba, fíjate que yo pienso, digo, jugándole un poquito al adivino, que este torneo los cuatro de abajo van a eliminar a los cuatro de arriba, yo pienso. Así como lo veo. Como sucede muchas veces también, ¿no? Si consideras que a lo mejor Tigres se mete entre los últimos cuatro, si Pachuca se mete entre los últimos cuatro y el León también, me parece que sí son rivales que se le van a complicar mucho a los de arriba. Necaxa, porque aparte en liguilla se limpia completamente, sí, claro, el chip y es una Necaxa creo que es de los de arriba que sí se va a mantener constante y no sé si va a ser candidato al título, pero creo que va a ser de los protagonistas de la liguilla. No sé hasta dónde le alcance a Memo Vázquez con este plantel, que me parece ha sido reducido en cuestión, bueno, no reducido, pero económicamente no es una plantilla importante, y aún así ha hecho un equipo muy sólido. Fíjate que a mí los Gallos de Querétaro también se me hacen un equipo que no ha soltado el dominio en este torneo. Creo que también pueden por ahí quedarse ya en los puestos de liguilla y hacer un papel pues interesante. Sin embargo, como ese tabú, no, yo la verdad no lo veo ya en las últimas instancias de la liguilla. No sé si el Querétaro tenga para esa carga, mira, ¿no? La cosa es que Vucetich ya en liguilla es otro. A mí me llama mucho la atención y quiero ver lo que hace el Querétaro si se llega a meter a la liguilla. Pues va a estar muy muy interesante lo que pueda pasar con estos dos equipos que mencionamos, Necaxa y Querétaro. Creo que, pues sí, se van a meter a liguilla, pero como dices, creo que no van a pasar muy lejos. Necaxa lo veo un poquito más sólido, fíjate, que Querétaro. Entonces, no sé, a mí es que yo sí creo que el tema anímico, el tema emocional de ya estamos aquí, pero ahora cómo le hacemos, es lo que a veces les pega un poquito a los equipos. Y hay equipos que al contrario, ¿no? Entran a una liguilla como que se engrandecen y otros como que dicen, ching, ya entramos y ahora cómo le hacemos. Sí, entonces, exactamente. Pues hay que ver qué pasa con ellos. Y bueno, pues ya para cerrar esta emisión, nada más mencionar que el próximo viernes la selección mexicana juega su siguiente partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Será ante la selección de Bermudas. Van de visitante. Por ahí la convocatoria del Tata Martino ya convoca, valga la redundancia, a algunos jugadores de la Liga Europea, ya tiene esa posibilidad ahora que sí es fecha FIFA. Y pues no sé, me parece que es un equipo bien conformado, tiene por ahí algunos jóvenes ya integrándolos como parte del primer equipo, ahora sí ya sin ningún pretexto de no poder convocar europeos. Vuelve Javier Hernández, vuelve Raúl Jiménez, que está teniendo una buena temporada con el Wolverhampton. Pues parecería un partido de trámite, ¿no? Sí, o sea, realmente tiene
jugadores con la capacidad de sacar un buen resultado de Bermúdez. Digo, es una selección que realmente no puede ofrecer mucho al equipo mexicano, y luego ya recibe en casa a Panamá, que sí tendrá un poquito más de complicación en el Azteca, pero sí el hecho de tener, creo, estos jugadores ya maduros combinados con jóvenes de la sub-22 será interesante también como parte del proceso que se viene el próximo año de calificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, y me parece interesante. Además, la apuesta ya la selección mexicana también empieza a vivir esa brecha generacional, ¿no? Que empieza a tener, pero ya ese cambio. Que no la he visto tan forzada, creo que los jugadores jóvenes sí se han ganado un lugar a pulso en la primera división y con la selección mexicana. Esperemos ver en alguno de estos dos partidos a José Juan Macías, a Iván Rodríguez, por ahí no recuerdo quién más. Córdoba también está por ahí. Seguramente por ahí les va a dar algunos minutos y podremos verlos cómo se desenvuelven ya. Yo creo que con Bermúdez es una buena oportunidad. Sí, totalmente. Y si no, pues contra Panamá. Si el partido ya está resuelto los últimos 15, 20 minutos, valdría la pena ver alguno de estos jóvenes. Aparte son jóvenes que a pesar de su edad han demostrado un fútbol bastante maduro. Entonces yo creo que pues no hay por qué no cortarles, ¿no? Esa sí, muy bien. Pues bueno, ya con esto estamos llegando al final. Muchísimas gracias. Y pues no hay liga este fin de semana, es vacaciones para nosotros, pero para la siguiente hay partidos interesantes. Ya los platicaremos la siguiente semana. Así es, y mientras tanto mi nuevo equipo Tigres, vamos a seguirlo.